Okay, we are going to give our talk in Spanish, but the slides are both in Spanish and English, and we can answer questions in English as well. Feel free to use the language you like. So welcome, bienvenidas, bienvenidos. Eh, decidimos llamar a nuestra charla Valores y Objetos. Ahora vamos a. a darles un poquito el contexto ¿no? de por qué llegamos a este título y con ese subtítulo ¿no? de Bienvenidos a la Torre de Babel torre en la cual se empezaron a hablar diferentes idiomas simultáneamente no se terminaban de entender y por lo tanto no se podía terminar de construir nada eh, así que bueno Facundo, Delati y Máximo Prieto somos colegas tanto acá en la Universidad de Quilmes los dos somos docentes yo doy programación con objetos 1 y él está a cargo de programación con objetos 3. Y además somos colegas en Tempines. Eh, y hace ya casi dos años, más o menos, que estamos trabajando juntos cotidianamente. Así que esto que vamos a compartir con ustedes son cosas que hablamos todos los días con Facundo. Es muy difícil no hablar con Facundo, le puedo asegurar. <laughs> eh, así que, nada, él se manijea y y, bueno, y me manijea a mí. No. Se nos va, se nos va la presentación, ahí está. Eh, este es un poco el, bueno, no se llega a hablar porque tenemos el cosito ahí, pero este es un poco el, el tema macro que siempre nos preocupa a, a Facundo y a mí, no solo a nosotros dos, pero bueno, somos los dos que estamos acá en este momento y eh, que es el hecho de que tenemos un vocabulario técnico cuando hablamos de programación y en particular de programación en a objetos, que es nuestra especialidad, pero es muy, es muy habitual encontrarse con palabras básicas de nuestro vocabulario y que son utilizadas con demasiada flexibilidad. Sí, como que eh, una misma palabra depende de quién la diga, en qué contexto, en qué momento, puede significar cosas completamente distintas. Y eso, por supuesto, trae problemas de comunicación, pero además tiene un problema, por lo menos desde nuestro punto de vista, y es que muchas veces esa dificultad de, de, de consensuar una semántica, tiene que ver con cierta falta de una base conceptual para justificar la existencia y el uso de ciertos términos técnicos. Eh, y bueno, vemos que eso es muy habitual y creemos que nuestro oficio merece un poquitito más de rigor si queremos realmente avanzar por buen camino. Eh, por ejemplo, dos palabras muy básicas de nuestro vocabulario, como la palabra mensaje y la palabra método, son palabras que muchas veces se las utilizan como si fueran sinónimos. Incluso hay ciertas comunidades en las cuales la palabra mensaje ni siquiera existe, o se habla no solamente de método, ¿no? como, como si no existiese el concepto de mensaje y como si no hubiera una diferencia fundamental entre lo que es un, mes, un mensaje y lo que es un método. Entonces, eso es un poco lo que nos revela a Fatunde y a mí cotidianamente. Pero bueno, mientras tanto, eh, volviendo a eso, ¿no? ¿cómo se utilizan términos donde a veces incluso eh, la carga semántica que tienen va más por el lado tecnicista y tecnológico que por el lado conceptual? ¿no? Entonces está, por un lado no nos ponemos de acuerdo y por otro lado a veces hay quienes se ponen de acuerdo, pero en un acuerdo que está medio vacío conceptualmente y por lo tanto no nos ayuda mucho a progresar en lo que estamos haciendo. Entonces en particular eh, vamos a tomar este término, es un término que... Ah, perdón, no me di cuenta que faltaba volumen. Gracias. Eh, este es un término, bueno, lo elegimos por una cuestión anecdótica, pero en particular a mí me hace mucho ruido el término este. ¿sí? Eh, el hecho de combinar en un mismo término palabras como valor y objeto eh, es algo que, que de por sí me hace ruido. Pero la, la anécdota es la siguiente: hará un par de meses eh, yo estaba en una reunión de trabajo con unos colegas, estábamos viendo un pedazo de código y uno de los colegas, mirando ese pedazo de código, dijo, ah, ahí hay un value object. Y a mí me hizo ruido, ¿no? Me hizo ruido por un lado por la combinación de las dos palabras y por otro lado porque me hizo ir hacia la década del 90, donde se hablaba mucho de, bueno, ¿por qué decimos valor? ¿Por qué decimos objeto? ¿Por qué hablamos de dato? ¿Por qué hablamos de objeto? Etcétera. Eh, bueno, por lo tanto pregunté que, cuál era el significado del término, porque yo no recordaba, lo había escuchado muchas veces, lo había leído muchas veces, pero no lo tenía muy presente. Y bueno, este colega me dio una definición muy concisa y muy adecuada para lo que él estaba proponiendo. Con lo cual, bueno, en ese contexto eh, cerró muy bien la idea, pero a mí me hizo ruido conceptual. O sea, me pareció que era un término que estaba vacío de, de concepto y era un término, por lo que él me explicó, era un término que se estaba utilizando eh, muy a menudo y ya hay un par de fuentes que se citan habitualmente. Y qué es lo que, si querés pasar a la próxima, Facu, qué es lo que va a hacer Facundo ahora, si ¿sí? va a ser les va a proponer, digamos, lo que estuvimos nosotros pensando y e investigando y sacando algunas conclusiones. Eh, acerca de este concepto, de este término o concepto o patrón, habrá que ver qué palabra le ponemos ¿sí? para, para definirlo, que es el de value object, tomando esas dos fuentes, esos dos libros que habitualmente se toman en este siglo para referenciar a este término, y, y bueno, lo que nos va a proponer Facundo es analizar las características que, y las consecuencias que tiene el uso de este, de este término a través del de uso de ejemplos. Y también de contraejemplos para ver cómo, por, por qué lado hace un poquito de hueco ¿no? esta terminología. Y bueno, finalmente podremos sacar algunas consecuencias. Y además también vamos a referenciar a un autor 20 años atrás de eso, en el año 82, que lo descubrimos juntos, no, no lo conocíamos, y que nos pareció muy interesante cómo planteaba esta dicotomía entre valores y objetos en aquel momento, y que no pareciera que, que continúe exactamente así. ¿no? Así que fue. Buenísimo. Bueno. Eh, la idea entonces es tomar el concepto de value object como un ejemplo puntual, pero bueno, que nos llevemos eh, un ejemplo del análisis crítico del vocabulario. ¿no? Acá nosotros vamos a partir de algunas definiciones comunes, como mencionaba Máximo. Acá tenemos una sacada del libro Patterns of Enterprise Application Architecture de Martin Fowler del año 2002. Eh, que lo que, la manera en la que define value object es que dice que son objetos pequeños como... Un monto de dinero o un rango de fechas, cuya igualdad no está basada en, en la identidad de los objetos. Basa, un Value Object basa su noción de igualdad en los valores de los campos de la clase, o sea, en el estado interno. Eh, y es una muy buena idea hacer que sean inmutables y las razones para evitar problemas de aliasing. Estos problemas son problemas que surgen cuando un objeto es compartido entre varios lugares. Y de, a partir de uno de esos lugares se lo modifica, y luego entonces impacta en todos los lugares donde se estaba compartiendo de manera inadvertida. ¿no? Entonces es un, un tipo particular de problema ¿no? que puede ocurrir, y entonces, como eso puede ocurrir, él sugiere hacer que estos objetos sean inmutables. Y dice: bueno, tratar a algo como un value object si es que se basa la igualdad en algo que sea distinto a la identidad del objeto. Otro libro que también se usa mucho. Es el de Domain Driven Design de Eric Evans, el 2003, un año eh, más nuevo. Y dice que un Value Object es un objeto que no tiene identidad conceptual en el dominio. Por ejemplo, colores, por ejemplo, strings, por ejemplo, números. Eh, y entonces dice, bueno, cuando solamente te importan los atributos de un elemento del modelo, entonces clasificarlo como Value Object. Y trata ese value object como inmutable, ¿no? Acá de vuelta estamos hablando cuando habla de atributos, se refiere al estado interno del objeto. Ah, esa es otra palabra, ¿no? Atributo que muchas veces no queda muy claro qué es lo que estamos queriendo decir. Exacto. Eh, luego continúa y dice, bueno, no nos importa qué instancia tenemos de un value object porque total no tiene identidad conceptual y para protegernos a, de los aliasing problems, que es lo mismo que hablaba Fowler. Entonces debería ser inmutable el value object. También podríamos compartir una misma instancia de un value object y podría llegar a ser mutable si es que hay algún caso en donde una consideración de performance nos obligue a, a eso. Entonces bueno, son como varias cosas. Eh, así podemos sacar también de, de otras fuentes. Nosotros podemos resumir algunas de las características aquí. Eh, cuando se habla de un value object, se habla de tener una implementación inmutable. Para evitar problemas de aliasing, eso lo habíamos visto que mencionaban ambos autores. La igualdad de un value object con otro objeto implica igualdad de atributos, o sea, un value object es igual a otro, si y solo si su estado interno es igual. Y al no tener identidad conceptual, la igualdad no implica identidad. Y entonces podemos tener más de una instancia que represente el mismo value object. Y esas son algunas de las características que podemos sacar. Y acá es donde finalizaría una explicación clásica del concepto de value object. Eh, pero claro, nosotros vemos esto y nos parece un poco problemático. Antes de analizar los problemas, me gustaría que veamos algunos ejemplos, como para que, para que se vea. Acá, eh, bueno, un ejemplo bastante clásico de un value object es un objeto que representa un punto, ¿no? Un punto cartesiano. Por ejemplo, acá tenemos uno que representa el punto con x1 y 2. Entonces yo puedo tener dos objetos que sean instancias de point. Que no son el mismo objeto, es decir, no tienen la misma identidad, pero sin embargo son iguales. Por otro lado, estos objetos son inmutables. Yo tengo este objeto A, que le he llamado A, que es el punto 1, 2. Si lo multiplico por 2, bueno, A sigue siendo el mismo punto, pero el resultado de haberlo multiplicado por 2 es otro punto, ¿no? que no son iguales. Otro ejemplo son money objects, ¿no? objetos que representan montos de dinero. Tengo un peso, otro peso. No son el mismo objeto, pero sin embargo son iguales, y también son inmutables. Bueno, hay otros ejemplos pueden ser una fracción, ¿no? Con numerador 1 y denominador 2, por ejemplo, una medida. Por ejemplo, acá tengo dos kilos, una fecha, o un envío de mensaje. En todos esos casos se cumplen todas las condiciones que veníamos imponiendo. De vuelta, explicación clásica de y Object: ¿qué problema hay, no? O sea, qué. ¿Qué le encontramos de extraño a esto? Bueno, una manera de analizar de manera crítica una definición es justamente buscando contraejemplos, o sea, cosas que nosotros pensamos que son value object, pero que no cumplan con esta definición. Yo vamos a intentar hacer eso. Para eso, vamos a partir de un ejemplo acá que tengo implementado, que es un objeto que yo le he llamado myDate, que representa una fecha. Eh, la defino pasándole un año, un mes y un día, el número de mes y el número de día. Y acá tengo la definición de la clase MyDate. Piensen en que baso la igualdad en bueno, el número de año, el número de mes y el día del mes. Y es un objeto inmutable porque no tengo ninguna, ningún método que modifique los valores de las variables de instancia. Perfecto, entonces es un value object. Eh, tiene sentido también porque las fechas se mencionaban como ejemplos de value object. Ahora digamos que este objeto, uno de los eh, mensajes que responde se llama day of year y devuelve el número de día del año que corresponde con esta fecha. Entonces acá hace un cálculo y supongamos que este cálculo cuesta bastante a nivel performance. Entonces yo quiero hacer un cambio para mejorar la performance de esto y quiero decir, bueno, yo sé que el día del año de una fecha nunca cambia. Entonces lo que podría hacer es calcularlo una vez, la primera vez que se lo necesite, luego dejar ese resultado guardado, por ejemplo, una variable instancia, y devolverlo directamente la próxima vez que se lo consulte. ¿no? Entonces, yo voy a hacer acá una pequeña modificación en el código de este método. Para definir una nueva variable instancia de year. él lo voy a definir. En caso de que esté como nil, inicialmente se hará este cálculo, se guardará el resultado en deiofier y se devuelve el resultado. Y las próximas veces, directamente se devuelve deiofier. Por supuesto que esto, si ejecuto los tests, todo sigue exactamente igual. No ha cambiado en nada. Es un, un refactor que tiene que ver con cambiar la implementación interna solo por un tema de performance. Sin embargo, ahora el objeto es mutable. ¿no? Porque ya tengo una variable instancia que era nil. Y después en algún momento de tiempo pasa, deja de ser 1000. ¿no? Y por lo tanto diríamos, bueno, ya no es más un value object. ¿no? Sin embargo, esto es un cambio súper interno. Resulta muy extraño cambiar la forma en la que tenemos de pensar en el objeto myDate solamente por este, este cambio que está súper encapsulado. Entonces, acá es donde estaría bueno pensar en a qué nos referimos cuando decimos que un objeto es inmutable. ¿no? O sea, cuando decimos que un objeto es inmutable. Bueno, una respuesta puede ser cuando no cambia en el tiempo, pero eso qué implica? Y acá voy a lo que mencionaba Máximo, de nosotros podemos tener una visión que sea un punto de vista interno, o sea, un objeto no cambia cuando sus variables de distancia no se modifican, ¿no? que es una manera como bien implementativa de verlo, o puedo entender la inmutabilidad desde un punto de vista externo, que quiere decir que... Un objeto es inmutable cuando siempre responde lo mismo a los mensajes, no me importa la implementación. Si internamente modifico una variable distancia, bueno, mientras externamente yo no lo sepa y siempre responda lo mismo, me da igual. Entonces, fíjense en cómo esta es una definición un poco más interesante, que está más alineada con cómo pensamos en objetos. Desde este punto de vista, entonces, el objeto myDate sigue siendo inmutable y por lo tanto puede seguir siendo un value object. Ahora, una cosa también que tenemos que pensar es, ok, pero ¿por qué estamos pensando en la inmutabilidad en primer lugar? ¿no? O sea, ¿cuándo decidimos que un objeto es inmutable? Tiene que ver con que decimos que es un value object, por lo tanto tiene que ser inmutable. ¿De dónde sale esa decisión? Bueno, acá una forma de verlo es una decisión tecnicista, ¿no? o sea, solamente basado en un criterio técnico que es para evitar problemas de aliasing, que era lo que planteaban los autores. Una manera de verlo un poquito más conceptual tiene que ver con entender que esto es una decisión de modelado. Yo elijo implementar un objeto de manera inmutable porque la cosa que representa en el dominio del problema es inmutable. Y por lo tanto, tomo la decisión de que es inmutable, pero a partir de eh, un criterio de modelado, ¿no? no un tema puramente técnico que tiene que ver con evitar problemas de alias. Esto, bueno. Esto también es, es importante lo que está diciendo Facundo, porque también hace mucho tiempo que venimos acostumbrados a escuchar y a decir que programar es modelar cosas de la realidad. ¿no? Entonces, por eso también nos hace ruido. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto que queremos modelar cosas de la realidad y resulta que encontramos que una cosa no es inmutable, pero la modelamos como inmutable o al revés? ¿no? Entonces, hay algo ahí que no, que no termina de cerrar. Una pregunta interesante que nos podemos hacer acá también es si un objeto inmutable, es decir, implementación inmutable, implica necesariamente una cosa de la realidad inmutable. Nos podría pasar que de casualidad nos ha quedado una implementación inmutable de un objeto, pero no porque estemos modelando esencialmente algo que es inmutable, ¿no? Eh, entonces, hay que tener cuidado con, ok, esto capaz que lo veo como value object, pero de casualidad, ¿no? Es medio, medio extraño. Justo en el caso de la fecha, tiene sentido de que la fecha es inmutable. Una fecha es esa fecha, ¿no? Si yo estoy hablando, no sé... Y el 16 de diciembre del 2023 es esa fecha, si hablo del 18 de diciembre, es otra fecha, no es que la puedo modificar. Digo, conceptualmente, no en el dominio del problema. Con lo cual, nuestro objeto entonces sigue representando una fecha y va a continuar siendo inmutable, e inmutable por una decisión de modelado que estamos tomando. Buenísimo. Ok. Bueno, sigamos pensando en contraejemplos. Un problema que surge al haber agregado esta variable de instancia de Day of Year, que tiene que ver con la definición que habíamos dado de value object, es que al agregarse un elemento nuevo en el estado interno, tendríamos que cambiar la manera de comparar dos objetos. Porque si eran iguales, si solo si su estado interno era igual, y el estado interno ahora incluye hablar de el, un, un day of year, entonces yo tendría que comparar el day of year. ¿no? Voy a hacer eso. A ver qué pasa. Uy, me falta acá. A ver. Ahora, si hago esto, fíjense en que los tests empiezan a fallar. ¿Por qué falla el test? Bueno, porque ahora en este test estoy comparando una fecha que tiene como day of year nil, porque todavía nunca se lo hemos preguntado, con otra fecha, que, otro objeto que representa exactamente la misma fecha, pero que tiene inicializado el day of year con lo cual tiene sentido que sean iguales, sin embargo, bajo la definición de solo son iguales si y solo si el estado interno es igual. no da. no. entonces, bueno. acá podríamos relajar un poco esa limitación y decir bueno. si un subconjunto del estado interno es igual, no es necesario que sea todo el estado interno igual. ok. entonces, podemos no comparar el, el valor de la variable instancia de dfier y estamos bien. bueno. ¿Y será necesario comparar algo que se vaya por fuera del estado interno? Bueno, una cosa que puede llegar a pasar, fíjense en cómo es el código que, que compara esto, es que haya otro objeto que represente otra cosa, pero que el estado interno de casualidad sea igual a este. Por ejemplo, podemos pensar en un objeto Date and Time. Entonces acá tengo un objeto MyDate, que representa el 1 de enero de 2023. Y tengo otro objeto, date and time, que representa un momento de tiempo en el primero de enero del 2023. Si yo a ese date and time le pregunto si es igual a la fecha, me dice que no. ¿no? Y tiene sentido porque es una fecha, pero además un momento de tiempo. Pero si yo le pregunto a la fecha si es igual al date time, me dice que sí, porque claro, el año, el mes y el día son iguales. Entonces, acá vemos que esto no tiene sentido ¿no? desde un punto de vista conceptual. Entonces, la igualdad nos puede quedar de esta manera para solucionar este problema. O sea, verifico que las species del objeto sea, sea la misma. Acá, bueno, yo tenía un test acá pendiente para, para verificar esto. Eh, no importa, acá lo, lo, dejo, lo dejo así para que se vea que está pasando. Eh, con lo cual, ahora estamos comparando no solo. Todo el estado, sino una parte del estado, y además estamos yendo por fuera del estado interno también para comparar. Y así podemos seguir encontrando contraejemplos. Por ejemplo, fíjense en este: tengo una fracción que tiene numerador 2 y denominador 4, y ese es su estado interno, dos cuartos. Y tengo otra fracción que tiene numerador 1 y denominador 2, un medio. Estado interno totalmente diferente al otro, pero deberían ser iguales. ¿no? Y acá me dice que sí. Claro, representan el mismo número, ¿no? Otro ejemplo: tengo una fracción cuatro medios. Le estoy comparando con un objeto que es un entero, instancia de otra clase, nada que ver, el estado interno es totalmente diferente. Pero espero que sean iguales porque representan el mismo número. Mil gramos con un kilogramo, también. Con lo cual hay algo raro, ¿no? De decir, pretender que la igualdad entre objetos sea igualdad entre el estado interno y que no haga ruido, ¿no? Estamos dejando de lado toda una, una visión conceptual, una perspectiva conceptual. Entonces, hablemos un poco sobre el concepto de igualdad. ¿Qué entendemos por igualdad? Bueno, acá podemos ver la, la decisión de, de cómo definir la igualdad de vuelta desde un punto de vista tecnicista. ¿no? Igualdad, dos objetos son iguales y su estado interno es igual. Vemos que esto se queda recorto. Hay un montón de casos que activamente no queremos que sean así y que no por eso queremos cambiar la manera en la que tenemos que ver al objeto de ese myDate. Entonces, de vuelta, acá lo podemos ver como una decisión de modelado, donde el criterio de igualdad va a depender del dominio del problema, depende de qué es lo que queremos representar. Y acá de vuelta podemos pensar, che, pero ¿por qué estamos pensando en la igualdad en primer lugar? No? O sea, ¿por qué tenemos que redefinir la igualdad cuando implementamos un value object? Bueno, Acá, una de las, de las razones que habíamos visto para esto era porque la igualdad no implicaba identidad y podíamos tener más de una instancia que representara un mismo value object. Eso tenía que ver con que nos habían dicho que los value objects no tenían identidad conceptual. Pero eso es lo que ya podemos cuestionar, en el sentido de que, bueno, si yo hablo de una fecha o si hablo de un número, si hablo, por ejemplo, del número 1, me estoy refiriendo al número 1 no a cualquier otro número. Entonces, es medio extraño decir que no tiene identidad conceptual. Al contrario, tiene identidad. Es el 1, que es distinto del 2. Entonces, acá hay algo medio raro. Ahora, ¿por qué la igualdad no implicaba identidad? Bueno, porque habíamos decidido tener un, más de un objeto para representar la misma cosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué tener más de un objeto para, para representar la misma cosa? Bueno, esta es una decisión pragmática de implementación que se escapa de la idea de modelar las cosas de la realidad. Quizás lo decidimos, pero es un detalle de implementación. Al ser una decisión de implementación, tiene que estar encapsulada. Fíjense en que yo tranquilamente podría haber decidido no tener más de una instancia de MyDate para representar la misma fecha, viniendo acá y diciendo, bueno, al momento de crear la instancia, primero me fijo si ya hay una instancia que me sirva. Y devuelvo a esa instancia, y si no la creo en ese momento. Si ejecutan los tests, siguen pasando, pero ahora yo puedo venir al, al lado de instancia y eliminar la redefinición de igualdad que, que yo había hecho para dejar la igualdad de object que está basada en, en la identidad. Y en este caso, si vuelvo a ejecutar los tests, todos deberían seguir funcionando, ¿no? porque yo he decidido representar una fecha con un solo objeto y no más de uno bien entonces ahora volvemos a ver las características originales de un value object y vemos que mucho sentido no tenían no nos estábamos perdiendo de un montón de cosas conceptuales al entenderlo de esta manera y las podemos revisar un poco y pensar en bueno que un value object va a estar implementado de forma inmutable porque estamos modelando algo inmutable y si es que decidimos tener más de una instancia para representar el mismo objeto tendremos que implementar la igualdad no de forma caprichosa que es igual si el estado interno es igual Sino que, que sean iguales los objetos que representan la misma cosa. Y eso va a depender del dominio, de qué es lo que estamos representando. Bien. Bueno, entonces con esto podemos llegar a algunas conclusiones. Lo primero es que, bueno, a ver, finalmente, ¿qué es un value object, no? Bueno, acá eh, nosotros. Y qué nombre le queremos poner, ¿no? Claro, y si tiene sentido seguir llamándolo Value Object. Eh, nosotros. No pretendemos ahora llegar a una conclusión. Tenemos más ideas que hemos venido charlando, pero bueno, no tenemos tiempo para compartirlas en este momento. Sí tenemos una cosa, una pregunta abierta que queremos dejar, que tiene que ver con cuál es la diferencia entre un value object y un objeto inmutable. ¿no? Por ejemplo, una factura de compra. ¿Es un value object? Definitivamente es un objeto inmutable, pero es un value object. Nosotros pensamos que no, pero habría que justificar por qué no. Nosotros acá vamos a dejar esta pregunta pendiente pero para seguir investigando y pensando, recomendamos este artículo, Values and Objects in Programming Languages, de 1981, que es lo que mencionaba Máximo, eh, que nos parece que está interesante y como, también como para rescatar ideas que, bueno, no están en circulación actualmente, pero que de alguna manera llegan a ser hasta más, más profundas de lo que hoy en día se ve. Y mi conclusión personal es eh, nuestro lenguaje Natural, técnico, lo que sea, es nuestra herramienta de pensamiento. Es, tenemos que hablar bien si queremos pensar bien. Así que respetemos nuestro lenguaje y muchas gracias. Parecía que eh, cuando empezaron a contar las, los motivos, las motivaciones por las cuales se definía Value Object, la, la, la parte técnica, eh, parecía que todas esas motivaciones tenían una, una eran fuertes candidatos a eh, como optimizaciones de la máquina virtual al vos declarar que un objeto es inmutable. Entonces, el caché de un valor caro de calcular, te lo puede hacer la misma máquina virtual, si se ejecuta muchas veces eso, o sabiendo que es inmutable, ¿no? Y, y habría que ver el caché de distancias, si tiene sentido, pero... Hay gente que sabe más de eso acá, de que eh, no había especulado. Sí, yo creo que ahí la clave está en separar las cosas, ¿no? Es decir, podemos hablar de técnicas de optimización y de beneficios de marcar algo muy mutable desde un punto de vista técnico, pero no, no por eso mezclarlo con otras cosas. Eh, porque acá, cuando se habla de Value Object, se habla como de un paquete de ideas eh, que están conectadas entre sí sin una buena justificación. Quizás algunas inicialmente han sido pensadas desde un punto de vista de performance, pero si estamos pensando en eso, que okay, pensemos explícitamente en esto es un tema de performance, esto es un tema de optimización, lo esto es lo que tenemos en la mesa, ¿no? Eh, en lugar de juntarlo con otras cosas y plantearlo como un tema conceptual, pero que en realidad mezcla cosas de implementación, ¿no? Lo mismo a veces se mezcla con esto de, bueno, paso por referencia o paso por valor, ¿no? cómo se maneja la memoria internamente, que son todos temas implementativos que, ok, quizás tiene valor poder charlarlo, pero ¿por qué mezclarlo tanto con otras cosas? No? Otra cosa que descubrimos es que la palabra implementativo en castellano no existe, es, es italiana la palabra. Así que nada, compartimos. Eh, más que una pregunta es un comentario. Me parece, y quizá lo querramos pensar dos segundos, que tanto en la definición original eh, de que es un value object, como la de definición revisada, cuando se habla de la igualdad del estado interno, falta agregar que el estado interno está compuesto exclusivamente por value objects. Porque si no se rompe todo. Claro, bueno, ahí no nos hemos metido en eso, pero una de las cosas que dice el libro de Eric Evans es que. El estado de interno de entorno value object puede estar compuesto de cosas que no sean ValueObjects. objects. Y ahí es, es otra discusión. La definición va, ni siquiera es una definición, pero las características revisadas a las que hemos llegado no están completas en realidad. Nos falta, de hecho, por eso hemos dejado la pregunta esa abierta. Eh, y yo creo que al, al responderla de alguna manera, como digamos. Es una consecuencia a partir de, de, de la idea conceptual esto que, que estás mencionando, ¿no? Pero, pero bueno, hay que ver que, digamos, el, por ejemplo, en, lo, en los libros esto explícitamente dice que puede no ser un value object lo, lo, el estado interno ¿no? que puede ser medio extraño, pero bueno. Habría que buscar un ejemplo. Sí. Que tenía que los colaboradores internos tenían que ser inmutables podían ser value objects o no, pero como mínimo inmutables. Bueno, por ahí está la pregunta de cuál es la diferencia entre un objeto inmutable y un value object. No, no, por supuesto. Si uno empieza a indagar. Leía hace unos años eh, Domain Driven Design y me acuerdo que eh, los otros objetos que no definía como value object los llamaba entities. No sé si se cuenta esa parte. Me hizo más ruido todavía. Quería saber si alguna reflexión al respecto. A, a ver, quedó, quedó afuera porque finalmente nos pareció que no, que no entraba dentro de lo que estábamos pensando, pero uno de los primeros que utilizó lo que ahora llamaríamos estereotipos, ¿no?, para clasificar objetos fue Ivar Jakobson, que justamente para él todos los objetos se clasificaban en tres tipos de objetos, de los cuales unos eran los entity objects, que no eran objetos porque no, no tenían comportamiento, con lo cual era, era una cosa medio rara, ¿no? Pero ya desde aquel entonces se venía peleando con. Después bueno, aparecieron los estereotipos de, de Rebecca Wiersbrock, eh, un poquito más interesante, digamos, aunque, bueno, cuando y yo tenemos nuestras, nuestras dudas al respecto, ¿no? Pero ahí es otra palabra, ¿no? La palabra entidad viene de otro mundo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué significado le estamos dando acá, ¿no? ¿Y por qué la queremos seguir usando si tenemos palabras propias? ¿Para qué complicar la vida? si esa es otra palabra candidata a ser analizada y diseccionada y bueno también una cosa meta no que sumando lo que decía máximo de qué necesidad tenemos de de, de clasificar los objetos de esa manera y qué beneficio nos da no eh, nos da un beneficio y además una manera de definir reglas que al final nos terminan condicionando desde un punto de vista implementativo y terminan limitándonos conceptualmente es una pregunta abierta en realidad no eh, pero, pero está interesante y realizarla y bueno, no capaz debería ser un poco más común ¿no? tener ese tipo de discusiones. Me encantó la inferencia matemática que hicieron de demostrar por el absurdo, me pareció genial. La pregunta es más filosófica: ¿por qué estamos discutiendo esto en 2023? O sea, ¿por qué nadie se da cuenta de esto? A ver, ¿por qué? Sinceramente, Maxi, vos sabés que no se puede decir por qué, pero bueno, venimos peleando hace más de 30 años, ¿no? Para, para tratar de, de entender este tipo de cosas. Eh, no sé yo yo creo que tenemos que ir peleando en lograr un vocabulario mínimo canónico eh, compartido técnico en serio y que y que bueno que respetemos los distintos enfoques ¿no? si, si vamos a hablar de programación funcional bueno función significa algo muy claro en programación funcional que no es lo mismo que una función de Pascal o de C ¿sí? son cosas distintas y sin embargo la palabra función pareciera que la podemos usar de cualquier manera ¿no? y a mí no me parece interesante eso ¿no? entonces bueno, acá estamos hablando de objetos. Hay objetos que colaboran y punto. No hay nada más que eso. ¿Para qué seguir complicándonos? Ahora, ¿por qué no nos damos cuenta? No, no, no me animo. A no sé. Eh, no, me, eventualmente puedo dar alguna respuesta arriesgada, pero no. Eh, supongo que está bueno como revisar los incentivos. Voy a decir esto. Supongo que está bueno ver e identificar los incentivos que tenemos. Y los incentivos que hay en la industria y hacia dónde nos están llevando, que bueno, muchas veces siempre está como la promesa ¿no? de un mundo mejor, eh, siempre y cuando se sigan ciertas dinámicas y luego eso no se cumple. ¿no? Me parece que el, el caso de Smalltalk ya es algo muy paradigmático, ¿no? ¿Por qué no se usa más Smalltalk? ¿Por qué no hay lenguajes de programación más simples? Eh, y bueno, eh, esto en comparación con eso no es nada, ¿no? Pero, pero está bueno para que, que, que sea algo que esté sobre la mesa, ¿no? Y que lo pensemos y que lo discutamos, y que no tengamos problema de tener esas, esas discusiones que en último término terminan siendo discusiones políticas, ¿no? Eh, y que muchas veces como que. Económica. Exacto. Eh, y que bueno, muchas veces como que las. no, no suceden, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, no sé, en el aula, yo que soy docente. ¿Qué tan, qué tan seguidos se, se discuten estas cosas? ¿Qué tan seguido se habla de esto en, en distintas conferencias? Eh, ¿Qué sé yo? Como que me parece que parte de la solución puede venir en, desde empezar a hablar de estas cosas. ¿no? Pero bueno. Eh, yo quería hacer un, un comentario puntual sobre algo que dijiste antes, en la pregunta anterior, eh, Facundo, que eh, era sobre qué valor tiene identificar... Eh, value object. Eh, yo creo que un valor importante que tiene identificar value object eh, para tratarlos correctamente eh, es que ayuda a evitar bugs. Eh, cuando algo que debería ser un value object y conceptualmente es un value object eh, no es inmutable, por ejemplo, y un ejemplo muy claro es point, eso abre la puerta a bugs donde nuestras suposiciones y nuestra manera de entender el código eh, no es respetado por la ejecución, digamos, y es porque nosotros imaginábamos que el punto era un value object y sin embargo no lo programamos de esa manera. Eso es algo que en la comunidad de Quiz estuvo discutiendo hace un tiempo, a la cosa de un año, y buscamos cómo, por ejemplo, este garantizar que cuando en, en un código aparece un punto literal. Después sigue siendo ese punto y no otro. A mí me parece que es fundamental y tiene que ver con lo que planteaba Maxi, ¿no? ¿Por qué todavía nos estamos preguntando estas cosas? Si decimos que vamos a modelar cosas de la realidad, un punto en el plano es una cosa inmutable, ¿no? No hay mucha. no hay discusión al respecto, es algo que ven un matemático y me cambie toda mi educación, digamos. pero... No hay mucha discusión de por qué el objeto que lo representa no va a ser inmutable. No tiene ningún sentido. Si, 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 y abre puertas a todos los problemas que vos decís. Si recuerdo correctamente, de, eh, me puedo estar equivocando, pero creo que el, el, a lo que llegamos en ese caso particular en Quiz es eh, no eh, todavía corremos en VMs que pueden no soportar inmutabilidad. Entonces no suponemos que la inmutabilidad como servicio de la VM está siempre disponible. Entonces lo que hicimos fue que los setters de point sean métodos privados. Claro. Que por lo menos ayuda. Sí, totalmente. Quizás como la, la pregunta sobre esto que yo preguntaba de value object tiene que ver más con bueno, si la idea de modelar cosas de la realidad, cosas inmutables de la realidad con objetos inmutables, que es una consecuencia de modelar bien, eh, subsume la idea de value object. Entonces, ¿qué valor extra nos aporta hablar de value object por más, digamos, por por fuera de che, Si un punto en el plano es algo inmutable, lo, lo representamos de manera inmutable, ¿no? Pero bueno. Y es un objeto. Muchas gracias.